Bienvenidos a todos una vez más al canal de Keep Coding. Mi nombre es Julieta y las voy a estar acompañando en esta sesión informativa de hoy. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que Keep Coding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. Y también estamos con nuestro flamante lanzamiento del nuevo máster en tecnologías exponenciales de la computación. Así que si quieren informarse de esas y más opciones de formación, los invito a visitar nuestra página keepcoding.io. Hoy estamos acá para compartir esta sesión informativa del Full Stack Web Bootcamp en su 10ª edición. Y para eso nos acompaña Alberto Casero. Bienvenido, Alberto, director del Bootcamp. También Hola. Está Vanessa, buenas, en el chat. Vanessa va a estar respondiendo muchas preguntas que van a ir haciendo ustedes seguramente y con suerte. Y también nos va a estar acompañando Ítalo Rabina, un flamante graduado del Bootcamp Web, que va a contarnos su experiencia en el Bootcamp, todo lo que ha aprendido, y bueno, también le van a poder hacer preguntas si quieren. Así que tenemos una sesión muy completa, decirles simplemente que pueden ir haciendo todas estas preguntas, las cuales vamos a ir respondiendo al final de la sesión. Los últimos 10 minutitos vamos a dedicarlos a preguntas, así que vayan dejando ahí todas las dudas que vayan teniendo. De mi parte nada más, te dejo a Alberto tomar el mando, y bueno, bienvenidos. Muy bien, gracias Julieta. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Alberto Casero, soy el director del Bootcamp de Full Stack Web de Keep Coding. Y bueno, pues estamos hoy para presentaros la ya 10ª edición, que se dice pronto, ¿no? Pero es el 10º Bootcamp que vamos a hacer de web. Ya llevamos 5 años con este programa. Y bueno, por suerte es un orgullo dirigirlo y bueno, no solo ser director, sino que también instructor de un par de módulos. Y bueno, no me voy a retrasar mucho más. Vamos directamente a ver la presentación. A ver, un momento, porque esto de las pantallas. Aquí está. Vamos a ver. Vale, si no me equivoco, deberíais poder verlo ya. Perfecto. Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, como os decía, pues estamos aquí para presentaros la siguiente edición del Bootcamp Web de Keep Coding, ya la 10ª edición, ¿vale? Y bueno, ¿de qué va esto del Bootcamp Web? Bueno, pues básicamente este programa está diseñado para formar a lo que se conoce en el mercado de la tecnología, del software, formar perfiles de tipo Full Stack Web Developer, ¿vale? Si sois más o menos de una generación de mi edad o un poquito mayores, un poquito más jóvenes, puede ya ser complicarse que conozcáis a este personaje de aquí, ¿no? De Bola de Dragón, que, bueno, como lo veis, es un tío que está muy fuertote y, bueno, pues ese es el mismo objetivo que tenemos con los de Full Stack Web Developer, es crear desarrolladores web que son muy fuertes en todas las áreas que competen el mundo del desarrollo web. En el mundo del desarrollo web se suelen ver dos tipos de desarrolladores, ¿no? Que es el desarrollador de backend y el desarrollador de frontend, ¿no? Y bueno, pues digamos que este full stack, este desarrollador full stack es un desarrollador que puede cubrir esos dos roles, tanto el de backend como el de frontend. Pero es un desarrollador que, bajo nuestro punto de vista, tiene que ir más allá. O sea, no sé si tal vez sería un full stack plus o algo así, sino que nosotros lo que pretendemos es que este desarrollador web full stack, además de dominar las tecnologías de backend y de frontend, sea capaz de tener una visión global de todo lo que implica en un desarrollo de una plataforma en internet, ¿vale? Es decir, evidentemente el backend, el frontend con sus tecnologías fundamentales, pero también cómo llevar esos desarrollos, tanto backend como frontend, llevarlo a un servidor, ¿no? A un servidor en internet para que eso esté disponible, esté funcionando y que ese servidor sea seguro y demás, ¿no? Posiblemente no sea su trabajo esa parte de operaciones, pero sí es importante que un desarrollador sepa cómo se tiene que llevar su aplicación a un entorno de producción para que, a medida que la va realizando, pues tenga... evidentemente todo funcione y todo vaya como tiene que ir. Y no solo eso, sino también ser capaz de diseñar arquitecturas más avanzadas
como arquitecturas de microservicios, para crear plataformas verdaderamente diferenciales a lo que puedes hacer, ¿no? Simplemente pues aprendiendo por tu cuenta con algún libro, algún curso que puedas encontrar por ahí y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué convertirse en un full stack web developer? Bueno, en primer lugar, y yo creo que lo más importante, y si estáis aquí, es porque os tiene que molar, ¿vale? Os tiene que molar el mundo del desarrollo, el mundo de la tecnología, el mundo del software, ¿vale? Porque eso es un elemento diferencial, ¿vale? Los que, por suerte, nos dedicamos a esto, nos dedicamos a lo que nos gusta, y cuando te dedicas a lo que te gusta, bueno, pues las horas de trabajo no se hacen tan cuesta arriba muchas veces, ¿no? Porque hay muchos momentos en los que te diviertes y disfrutas de tu trabajo. Y además tu trabajo, el resultado de tu trabajo es muchísimo mejor. Cuando tú haces un trabajo que lo haces con pasión, con dedicación, con ganas, el resultado es espectacular. Y bueno, aquí pongo unos cuantos ejemplos de empresas que utilizan un stack tecnológico similar al que utilizamos o al que aprenderéis en el bootcamp, ¿no? Por ejemplo, la NASA mismamente, ¿vale?, utiliza un stack tecnológico similar. Plataformas como Uber, Trello, LinkedIn, Netflix, que hoy en día yo creo que todos, y más con en la situación en la que estamos, todos lo conocemos, ¿no? Y pongo ahí Wallapop, porque precisamente en el bootcamp lo que aprendéis, ¿vale?, es a desarrollar una plataforma similar a Wallapop. De hecho, es lo que se os pide al final del bootcamp que montéis, que es una entrega final, un proyecto final, que del que luego lo veremos, que es crear un Wallapop, un clon de Wallapop, ¿vale? Y sois capaces de hacerlo, vamos. Tenemos alumnos que en estas 10 ediciones han hecho proyectos clones de Wallapop perfectamente que se podían poner a funcionar en producción, ¿no? Entonces, ese es el primer motivo, porque os tiene que molar, ¿vale? Os tiene que gustar. Ese momento, como pone aquí, cuando tu código funciona, es de los mayores, es de lo más gratificante. Y es algo que verdaderamente, si os gusta este mundo, es algo que es muy, muy gratificante el poner tu trabajo, ¿no?, en manos de usuarios, y que esos usuarios pues les puedas facilitar o su trabajo o su día a día pues a través de las diferentes funcionalidades que desarrollas, ¿no? Entonces, ¿por qué aprender esto? Segundo motivo, además de porque mola, es porque a pesar de la situación, ¿vale?, es que no hay paro. Actualmente, como veis aquí, esto es un informe de Infoempleo Adeco, pone informe 2019, pero cubre también 2020, ahora lo veremos. Estos son los puestos de trabajo más demandados por categorías laborales a nivel de técnicos, ¿vale? Este informe analiza en directivos, técnicos, empleados normales, algo así, no me recuerdo exactamente las categorías, ¿no?, pero la categoría técnicos, el empleo, los puestos de trabajo más demandados es programador, ¿vale? Si os fijáis, de 2018 a 2019, las ofertas en España han representado el 2,40%, ¿vale? Y dentro de la parte técnica, de solo técnicos, pues han pasado del 3,56% al 5,60% en 2019, ¿vale? Y luego también tenemos por aquí analista programador, que sería un perfil también similar al que podríamos acceder con esa formación, ¿vale? Pues igual, están, digamos, siempre en los primeros puestos, ¿no? No hay paro, ¿por qué? Pues principalmente porque no hay suficiente gente para cubrir la demanda de puestos de trabajo, ¿vale? En este mismo informe que comentaba, el 30%, ¿vale?, de las ofertas, aquí analizan las áreas funcionales con mayor escasez de talento. El primer área es la de tecnología informática y telecomunicaciones, ¿vale? Con escasez de talento, lo que quieren decir es que no hay gente para cubrir los puestos de trabajo, y no hay gente con ese talento, no hay gente con la suficiente formación para cubrir esos puestos de trabajo que hay que cubrir, ¿no? E incluso con la situación que, por desgracia, pues nos está tocando vivir, ¿no? Esto, en este mismo informe, hablan de una distribución sectorial de ofertas de trabajo entre el 15 de marzo y el 15 de abril de 2020 y 2019, ¿vale? Entonces, como veis, el porcentaje de informática creció de un 5,78 a un 8,19. El número de ofertas bajó, como veis aquí, 13.000, y aquí pasa a ser 5.000, ¿vale? Uy, perdona. No sé si se me ha ido la pantalla. ¿Se sigue viendo mi pantalla, Julieta? Sí.
Vale, perdón, es que tengo aquí puesto el relojito este del Pomodoro y se me apaga la pantalla. Vale, entonces decía que, bueno, aquí evidentemente el número de puestos de trabajo ha bajado, de ofertas de trabajo, ha bajado por la situación del COVID, pero sin embargo el porcentaje de los puestos de trabajo que se ofertaban era mayor, ¿vale? Porque en este sector, digamos que es buen momento ahora para ser programado. ¿Por qué también? Bueno, pues también relacionado en parte con esto del COVID es porque, bueno, es un trabajo que generalmente se puede trabajar perfectamente en remoto. Con que tengas un ordenador, una conexión a internet y poco más, es más que suficiente para poder desarrollar tu función, ¿vale? Y otro punto importante también es que, esto es una fuente, una noticia del Confidencial de hace poquito, del 15 de septiembre, que no hace falta un título universitario para ejercer para poder acceder a estos puestos de trabajo, ¿vale? Con esto no quiero decir que las titulaciones universitarias sean malas, ¿eh? Yo soy titulado universitario, tengo dos ingenierías y ni mucho menos, pero la realidad, por suerte o por desgracia, es que en este sector, pues, digamos, no hay, como en otros, por ejemplo, arquitectura, que necesitas ser arquitecto para poder ejercer, en este sector, en el de la programación, no necesitas ser un ingeniero informático para poder ejercer, ¿vale? Entonces, aquí este es un artículo en el que hablan de los 10 empleos más demandados en el mundo que no requieren carrera universitaria, y el número uno es desarrollador de software, ¿vale? Luego están otros relacionados con nuestra área, como es administrador de IT, que esto, por ejemplo, pues en Kickcoding tenemos el bootcamp de DevOps, que encajaría perfectamente en ese perfil, o el de analista de datos, que también en Kickcoding tenemos el bootcamp de Big Data y Machine Learning, que encajaría perfectamente en el sector. Pero bueno, el número uno, el puesto número uno es el de desarrollador de software, porque en el mundo pasa al igual que en España, como veíamos en el informe anterior. Hay mucha demanda de desarrolladores de software, mientras que hay poca gente que tenga esas capacidades, ¿no? Entonces, eso también influye en una cosa que es también beneficiosa para nosotros, no tanto para las empresas, que es la pasta, ¿no? O sea, por suerte, el mercado laboral, como hay poca oferta y hay mucha demanda, pues hay unos sueldos bastante buenos. En el caso de España, aquí he utilizado una guía del mercado laboral de Hays de 2020, ¿vale? En estos dos perfiles, que son los que tal vez más encajarían dentro de, digamos, de la formación que se obtiene a través del bootcamp, el de front-end developer JavaScript y el de Node developer, pues aquí estamos viendo sueldos medios, ¿vale? En función de la ciudad y los años de experiencia. Estamos hablando de que nada más salir del bootcamp, entre 0 y 2 años de experiencia, pues estaríamos hablando de conseguir unos 30.000, según la ciudad, 30.000, 27.000, 29.000 euros al año, ¿vale? Y evidentemente, con más años de experiencia, pues llegar a cifras de 50, 52, depende, ¿vale? Esto estamos hablando de, fijaos, de un front-end developer y un node developer, un desarrollador de backend y un desarrollador de front-end. Este perfil de full stack es un perfil, como os digo, mucho más completo, y nosotros en Kickcoding además creemos que tiene que ser más completo y no simplemente de, digamos, tener conocimientos de backend front, sino que tiene que tener conocimientos también de arquitectura y de despliegue en servidor de esas aplicaciones y demás, ¿no? De hecho, luego tenemos un alumno que nos va a contar su experiencia, que yo creo que es un claro ejemplo de lo que, por suerte, muchos de nuestros alumnos acaban consiguiendo, ¿no? Visto esto, un poco los motivos, pues voy a pasar a... perdón, se me olvidaba. Además de esto, tenemos la enorme suerte de poder dar esta cifra, que es que más del 90% de los alumnos que buscan empleo lo encuentran, ¿vale? Los alumnos que entran en el bootcamp buscando empleo, pues más del 90% suelen encontrarlo, ¿vale? Esto es gracias a que tenemos una bolsa de talento, ¿vale? Que, bueno, en la última semana nos entraron 17 ofertas de desarrollo web, ¿vale? Con un sueldo medio de 30.000 euros, ¿vale? Y más o menos encaja con las cifras que hemos visto anteriormente. Entonces, bueno, ¿qué vas a aprender? Primero, y más importante, es dominar las tecnologías clave en la web, que son tres, yo diría cuatro tal vez, pero bueno, son estas tres, que es HTML, CSS y JavaScript. La cuarta es HTTP, que es el protocolo, ¿vale? Pero estas tres tecnologías son las que tienes que dominar para ser un buen desarrollador web, ¿vale? Dominando estas tres tecnologías podrás aprender luego lo que tú quieras, ¿vale? Lo que tú quieras.
aprenderemos JavaScript, ¿vale? Que es el lenguaje omnipresente, es el lenguaje de moda, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, con un solo lenguaje de programación hoy en día puedes hacer cosas tanto en el lado del servidor como en el lado del cliente, ¿no? Aplicaciones de ese tipo. Y, bueno, cada vez más puedes hacer aplicaciones fuera de un poco del mundo web, ¿no? Existen ya soluciones para hacer aplicaciones móviles utilizando el JavaScript. También utilizan aplicaciones de escritorio utilizando JavaScript. No sé si, por ejemplo, conocéis, seguramente muchos conozcáis Slack, ¿vale? Slack, pues la aplicación de Slack que podáis tener instalada en el ordenador, está hecha con JavaScript en su mayor parte, ¿no? Aprenderemos Node.js y MongoDB, que es el stack backend de moda, ¿vale? Es con lo que se suele trabajar en el backend en muchos desarrollos modernos, ¿vale? React, que es la tecnología que mueve Facebook, ¿vale? Es una librería creada por Facebook para manejar las interfaces de usuario. Afrontar proyectos web profesionales, ¿vale? Porque no sirve de nada que os enseñemos a programar si a la hora de afrontar un proyecto web no sabemos actuar, ¿vale? Y luego también técnicas avanzadas de desarrollo, pues utilizadas en empresas como en Google o Netflix, como puedan ser pues la arquitectura de microservicios, gestión de colas, tareas pesadas, ¿vale? Que esto es lo que también nos va a diferenciar de otros muchos desarrolladores que se puedan quedar en esta parte, ¿vale? Simplemente aprender lo que es un poquito del backend y un poquito del frontend, ¿vale? Y como ya os digo, todos estos conocimientos nos van a permitir crear perfectamente una plataforma como Wallapop, ¿vale? Que no sé si mucho lo conoceréis, ¿no? Pero es una plataforma para venta y compra de artículos de segunda mano, ¿vale? Pues crear una plataforma de ese tipo, ¿vale? Evidentemente, no con la misma envergadura, pero sí, digamos, a nivel funcional, pues vais a ser más que capaces de hacerlo, ¿vale? Bueno, ¿y qué se aprende en el bootcamp? ¿De qué está compuesto ese bootcamp? Bueno, pues primero tenéis un módulo de Git, GitHub y SourceTree, ¿vale? Git es una tecnología que nos permite gestionar la evolución de un proyecto, es un sistema de control de versiones, ¿vale? Que, bueno, pues se utiliza hoy en día en cualquier equipo para poder trabajar en equipo, compartiendo código, implementando funcionalidades y que el trabajo no se mezcle, ¿no? Además, es la base para luego implementar muchas automatizaciones de tareas, como ejecutar test automáticos y demás. Entonces, es una tecnología que hoy en día es un requisito para poder acceder a cualquier puesto de trabajo en este mundo, ¿vale? En el mundo del desarrollo. Luego, pues tendremos los fundamentos de HTML de la web, que son HTML5 y CSS3, ¿vale? Que esto nos permitirá, pues bueno, básicamente saber cómo tenemos que escribir código para que un diseño que nos puedan pasar, un diseño gráfico que nos pasan en formato PNG, JPG y demás, ¿no? Que hayan podido realizar a través de alguna aplicación gráfica, cómo traducir eso en código para que cuando se vea en un navegador se vea exactamente igual que el diseño, ¿no? Pues estas son las tecnologías que tenemos que aprender y dominar. Posteriormente, tendremos nuestro primer contacto con JavaScript, que es este módulo de introducción a JavaScript. En este módulo simplemente será una toma de contacto con JavaScript como lenguaje de programación. Aprenderemos su sintaxis, su manera de trabajar, qué cosas tiene que le hacen tan particular y tan potente, pero no entraremos en cómo funciona en el mundo del frontend y en el mundo del backend, que para eso ya tenemos módulos específicos para ello, ¿vale? De hecho, el siguiente módulo sería el de desarrollo backend con Node, ¿vale? En este módulo lo que aprenderemos es a desarrollar backends utilizando JavaScript, ¿vale? Y, bueno, como motor de base de datos utilizamos MongoDB. Este módulo básicamente aprenderemos a hacer páginas web dinámicas, ¿vale? Como, pues, cualquier página que entráis, un periódico que entráis, tenéis la noticia de portada, hacéis clic y vais a una noticia en concreto, ¿vale? Tanto páginas web dinámicas como APIs, ¿vale? API REST, que permitirán, que son también páginas web, al fin y al cabo, ¿no? Pero básicamente, en lugar de devolvernos una página en HTML, nos lo va a devolver en un formato, que es un formato que permite a diferentes aplicaciones intercambiar datos entre sí. Es el formato JSON, ¿no? Para que, digamos, podamos conectar a ese backend, pues una aplicación móvil o una aplicación web también, o incluso otro backend, como veréis más adelante también, ¿vale? Luego tendremos el módulo de desarrollo, a ver, que no lo veo, con el este del... Es que no veo el nombre y no sé si es un módulo o el otro.
no lo puedo mover. Desarrollo frontend con JavaScript, puede poner. Puede... ¿Arriba? Sí, donde tenés el mouse. Desarrollo, sí, es que me sale la barrita de zoom y no puedo ver lo que pone, pero es desarrollo frontend con JavaScript, ¿verdad? Vale, pues igual que hemos aprendido a utilizar JavaScript en el backend, en este módulo aprenderemos a utilizar JavaScript en el frontend, ¿vale? Pues básicamente, pues cómo crear, cómo manejar formularios web, cómo hacer aparecer y desaparecer cosas en una web y demás, ¿vale? Después tendremos el módulo de Frontend Pro, ¿vale? Este módulo lo que aprenderemos es a utilizar tecnologías avanzadas para crear frontends, ¿vale? Digamos que el módulo anterior, el de desarrollo frontend con JavaScript, es un módulo de introducción, ¿vale? Aprenderemos a utilizar lo que se llama JavaScript tal cual existe, ¿vale? Y a través del módulo Frontend Pro aprenderemos a meter herramientas en el flujo de trabajo con JavaScript para hacer nuestro trabajo más fácil en el día a día. Por ejemplo, que cuando yo escriba un nuevo trozo de código, automáticamente el navegador se recargue y yo no tenga que andar recargando el navegador manualmente para probar los nuevos contenidos, así como otras cosas como pueda ser SAS, para que es una manera de escribir CSS mucho más óptima, utilizando variables y demás, y también, pues, por ejemplo, Babel, para poder utilizar, digamos, lenguaje JavaScript moderno, aunque luego nuestro lenguaje JavaScript vaya a funcionar en navegadores antiguos, ¿no? Después tendremos un módulo de Web Components, ¿vale? Este módulo de Web Components tiene dos funciones. La primera, conocer la tecnología de Web Components, ¿vale? Que básicamente lo que nos permite es abrir las posibilidades de las etiquetas del mundo HTML, crear nuestras propias etiquetas de HTML y que nuestras etiquetas de HTML tengan su propio comportamiento, ¿vale? Y aparte, este módulo, además de enseñarnos esa tecnología, que es muy potente, también nos va a permitir el empezar a pensar o empezar a desarrollar de una manera orientada a componentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque a continuación de este módulo empezaremos con fundamentos de React, ¿vale? ¿React qué es? React es una librería creada por Facebook para la gestión de interfaces de usuario, ¿vale? Una interfaz de usuario, pues es, por ejemplo, cuando entramos en la web de Facebook, lo que nosotros utilizamos de Facebook es la interfaz de usuario, ¿vale? Pues toda esa interfaz de usuario, en el caso de Facebook, porque lo crearon ellos, lo tienen hecho con esta librería, con React, que es la que más se está utilizando y la que se ha impuesto en el mercado por delante de Angular, y ahí va con Vue. Poco a poco Vue también va ganando volumen, pero creo que hasta ahora, de momento, el mercado dice que React es el rey, ¿no? Entonces, bueno, React básicamente es una librería que también está orientada a componentes, ¿vale? Por eso el módulo anterior es de Web Components, aunque React no son Web Components, pero el empezar a pensar en componentes es algo que nos va a ayudar cuando lleguemos a React para empezar a trabajar con React, ¿vale? Después del módulo de fundamentos de React, tendremos un módulo de testing con JavaScript, ¿vale? En este módulo, lo que aprenderemos es hacer testing de nuestras aplicaciones, tanto de backend como de frontend. ¿Qué es esto de testing? Bueno, cuando nosotros aprendemos a programar en cualquier sitio, generalmente lo que hacemos es nosotros vamos probando los programas que hacemos de manera manual, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú llevas un programa que ya es muy grande y desarrollas una funcionalidad nueva, tú seguramente lo que hagas es solo probar la nueva funcionalidad que has desarrollado, pero no te pones a probar las otras 70 funcionalidades que tiene la aplicación, porque tardarías mucho. El problema de eso en proyectos grandes y que duran mucho a lo largo del tiempo es que hay veces que cuando tú introduces una nueva funcionalidad o haces un cambio en otra funcionalidad sin querer, sin darte cuenta porque no lo sabes, estás rompiendo algo en algún sitio, ¿vale? Bien, pues el objetivo de este testing es precisamente crear pequeños programas que prueban tu programa, ¿vale? O sea, es como cuando vas a pasar la revisión del coche, le conectan a tu coche un ordenador y en el ordenador salen si está todo bien o si hay algo mal. Pues es exactamente lo mismo. Digamos que le conectas a tu programa, le conectas un ordenador con test y esos test lo que hacen es prueban diferentes partes de tu programa para ver si tras los cambios que tú has hecho sigue estando bien. Eso digamos que te da una garantía de que no has roto nada y que todo debería seguir funcionando según lo previsto, ¿no? Es una manera de asegurarse la calidad del software, que no se degrada a medida que va evolucionando en el tiempo, ¿vale? Después tenemos el módulo de backend avanzado con Node, ¿vale? Este es uno de los módulos más potentes, si no el más potente del bootcamp, ¿vale?
en el cual aprenderemos la arquitectura de microservicios, ¿vale? Que, bueno, es una arquitectura utilizada hoy en día por cualquier gran empresa, que básicamente se basa en la creación de diferentes backends que son capaces de trabajar de manera conjunta entre sí para resolver diferentes problemas. El gran abanderado de los microservicios en este mundo es Netflix, ¿no? Que tiene bastante cosas publicadas en relación a eso. Pero bueno, no solo vamos a aprender microservicios aquí, aprenderemos un montón de más cosas, como por ejemplo utilizar Socket.io para hacer chats, para programar chats o comunicación en tiempo real en la web, gestión de colas, gestión de tareas pesadas, internacionalización, un montón de cosas, ¿vale? Luego tendremos el módulo de React avanzado, ¿vale? Que lo que haremos es ampliar los conocimientos que hemos adquirido en el módulo de fundamentos de React, introduciendo ya cosas más avanzadas como Redux, Hooks y demás, ¿no? Que son más complejas. Y por último, el último módulo será el de despliegue en servidor, ¿vale? Este módulo de despliegue en servidor, básicamente lo que aprenderemos es a poner en un servidor a funcionar todo lo que hemos aprendido anteriormente a desarrollar en el bootcamp, ¿vale? Porque que sepamos desarrollar todas estas cosas está muy bien, pero si no somos capaces de nosotros mismos de manera autónoma ponerlo a funcionar en un servidor en internet para que los usuarios empiecen a utilizar mi plataforma, no sirve de nada, ¿no? No estamos entregando valor. Entonces, en este módulo aprenderemos utilizando Amazon Web Services, porque aquí igual, al ser nuestros bootcamps están muy orientados, ¿vale? a cubrir las demandas del mercado, no por ello dejamos de ver o de aprender los fundamentos que te permitan seguir creciendo en el futuro o adaptarte a las evoluciones que pueda tener el mercado. Pero hoy en día el líder en el mercado en esta parte, en la parte de servidores, es AWS, es Amazon Web Services, ¿no? Entonces aprenderemos a desplegar tanto el backend como el frontend, como un montón de cosas más, en los servicios de Amazon Web Services para poner en funcionamiento cualquier plataforma que creemos nosotros, ¿no? Vale, además de todo esto, creo que se va a ver en el bootcamp, por si os quedáis con ganas y tenéis tiempo, vais a tener acceso premium a la plataforma de cursos online de Keep Coding, ¿vale? Donde vais a encontrar un montón de cursos de todo tipo para aprender prácticamente de lo que queráis, desde desarrollar backends con otras tecnologías como Python y Django, hacer aplicaciones para Alexa, desarrollo móvil Android y iOS, de Apple Watch, otros frameworks de desarrollo web frontend como Angular, ¿vale? Allí, bueno, pues todos los cursos que podéis ver encontrar en nuestra plataforma, pues tendréis acceso a ellos durante la duración del bootcamp, ¿vale? Y bueno, ¿cómo lo vas a aprender? Bueno, pues picando código, que es como se aprende, ¿vale? Si algo nos ha enseñado nuestra experiencia de 10 bootcamps, es que a esto se aprende picando código, ¿vale? Entonces, nosotros utilizamos un formato 100% práctico, ¿vale? En el cual básicamente todas las clases el instructor está picando código, vosotros con él, para resolver e ir desarrollando diferentes tipos de aplicaciones, ¿vale? Y aparte de eso, después de cada módulo, vosotros tendréis que afrontar solos una práctica, ¿vale? Que es el punto más importante realmente, es donde vosotros terminéis de afianzar esos conocimientos que habéis aprendido con el instructor, ¿de acuerdo? ¿Con quién vais a aprender? Bueno, pues vais a aprender con profesionales de primer nivel cuya primera faceta es ser desarrollador, ¿vale? O sea, aquí estos 6 tipejos que veis aquí, entre los cuales yo me incluyo, primero somos desarrolladores, ¿vale? Nos estamos día a día al pie del cañón trabajando con la tecnología, ¿vale? Y luego, por la noche, nos convertimos en Batman y nos convertimos en instructores de Keep Coding, ¿vale? Es decir, no nos dedicamos solo a ser instructores, ¿vale? Somos primero desarrolladores, estamos 100% trabajando día a día en el mundo de la tecnología y esos conocimientos que aprendemos en el campo de batalla, como quien dice, es lo que os enseñamos cuando damos clase, ¿no? Bueno, ¿para quién está diseñado esto? Bueno, pues primero aquellos que quieren aprender desarrollo web, ¿vale? Si venís de, ya sabéis programar en otras tecnologías, pero queréis aprender desarrollo web, pues desde luego es vuestro bootcamp.
también desarrolladores que queréis actualizaros. Lo mismo sois desarrolladores web, pero estáis estancados en PHP o en Java con frameworks antiguos o en .NET y queréis actualizaros, dar un salto, digamos, reciclaros a las nuevas tecnologías que se están demandando en el mercado. Pues también es un bootcamp adecuado para vosotros. Estudiantes que quieren reforzar sus estudios, si habéis terminado una carrera universitaria o otra vez un módulo de grado superior de desarrollo de aplicaciones, sí hemos detectado que en ese tipo de formaciones, que están muy bien, lo que suele ocurrir es que debido a, bueno, pues cómo funciona el sistema educativo, ¿vale? No tienen tiempo de actualizar los materiales para que sean los más actualizados y adecuarlos al mercado laboral, ¿vale? Entonces siempre hay un gap, siempre hay un hueco entre lo que la formación universitaria o formación de grado superior te da y lo que realmente se demanda en el mercado. Y ese hueco lo tienes que cubrir tú de alguna manera, o bien pues trabajando como becario para aprender o formándote por tu cuenta y luego poder acceder a esos puestos de trabajo con esa formación, ¿no? Y también, pues, es indicado para gente tal vez de sistemas, del área de sistemas, servidores y demás, que quieren reciclarse al mundo del desarrollo, como en mi caso pasó en su día. Yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas y me di cuenta que a mí me molaba picar código y el software, ¿no? Así que, bueno, pues tuve que dar un cambio a mi carrera. Bueno, ¿y por qué Kickcoding? ¿Por qué nosotros? Primero, sin duda por nuestro programa. Si llevamos 10 ediciones es por algo, es un programa que funciona. Los alumnos, por suerte, todos los alumnos que tenemos consiguen los objetivos que se fijan y sin duda es porque este programa está diseñado con mucho cuidado, muy atento al mercado laboral, a las demandas y sobre todo por los instructores que tenemos que, como decía, son profesionales del sector, que primero son profesionales y están trabajando día a día con esa tecnología para luego... digamos, por la tarde-noche impartirán sus cursos. También por nuestra forma de hacerlo, ¿vale? Utilizamos un formato, bueno, ahora con el tema del COVID ya no es mixto, porque la presencialidad es combinado, pero bueno, utilizamos clases online en directo, que básicamente es exactamente como esta charla que estamos teniendo, ¿vale? A través de Zoom tenéis un acceso que se os habilita, ¿vale? Y pues vosotros estáis viendo la pantalla del instructor, como estáis viendo mi pantalla, estáis escuchando al instructor y trabajando mano a mano con él, ¿vale? El instructor, pues igual, gracias a esta herramienta, gracias a Zoom, también si hace falta que controle vuestro equipo un momento para asistiros, ayudaros en algún punto, pues no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Es un bootcamp compatible con horario profesional. Las clases generalmente, salvo cuando hay fiestas o algo así, son lunes, martes y jueves de 8:30 de la tarde a 12:30 de la noche, ¿vale? Horario de Madrid, España, ¿vale? Es 100% práctica, como os decía, ¿vale? Tenéis una práctica por cada módulo, ¿vale? Cada módulo largo tenéis una práctica que tenéis que realizar solos y entregarla y se os corregirá, ¿vale? Y bueno, se os da feedback, se dice si está apta o no está apta y luego tendréis un proyecto final, que ese proyecto final es en grupo, ¿vale? El proyecto final lo que hacemos es básicamente una simulación de un entorno profesional. Tenéis un proyecto que hacer, tenéis un deadline, tenéis una fecha de entrega y vosotros tenéis que ser capaces de coordinaros en equipo para conseguir llegar al objetivo, que es entregar ese proyecto lo más maduro posible, ¿vale? La duración del bootcamp es aproximadamente 6 meses, ¿vale? Hay un pre-bootcamp de preparación, ¿vale? Al cual tenéis acceso en el momento que os matriculáis, ¿vale? En este pre-bootcamp, básicamente lo que os vamos a hacer es proporcionar materiales para que vosotros vayáis preparándoos para que cuando empiece el bootcamp todo sea más sencillo y no os llegue así todo de golpe y sopetón, que a veces puede costar, sobre todo la parte de JavaScript, que es la que más se suele atragantar a los alumnos por las cosas que tiene el lenguaje, ¿vale? Digamos que en el momento que os matriculáis ya vais a empezar a obtener materiales, recibir materiales para que vayáis preparando, vayáis cogiendo cardio para vuestro comienzo del bootcamp, ¿vale? Como os decía, los instructores de primer nivel que trabajan en lo que enseñan, ¿vale? Vais a tener comunicación directa con los instructores, ¿vale? Tenéis comunicación a través de Slack, que es la herramienta que utilizamos para comunicarnos, y si tenéis cualquier duda con cualquier instructor en cualquier momento, le escribís y los instructores os contestan sin mayor problema, ¿vale? Y también, como os indicaba, pues la suscripción premium a la plataforma de cursos online de Kickcoding, ¿vale?
También, ¿por qué? Pues por nuestra experiencia, ¿vale? Llevamos ya 10 ediciones, como os decía, tenemos más de 900 alumnos, de alumnos antiguos alumnos de los bootcamps, 10 años de experiencia en el sector, 48.000 alumnos de Kick Coding, digamos, entre todos los tipos de formaciones que hemos impartido, y una comunidad de más de 165.000 personas, ¿vale? También por lo que nuestros alumnos han conseguido, ¿vale? Ahora hablaremos con Ítalo para que nos cuente su experiencia, que es alumno de la edición 9 del Bootcamp, de la edición 8 del Bootcamp, la nueva está ahora mismo en proceso y terminó hace unos meses. Pero tenemos todo tipo de casos, desde, bueno, pues gente que se ha querido reciclar, como el caso aquí tenemos a, por ejemplo, a Irene, que era una diseñadora gráfica y a través del Bootcamp, pues además de ser diseñadora, se convirtió en desarrolladora full stack, lo cual le da un perfil muy, muy potente. Tenemos también casos de Alejandro, que venía de un mundo de no, o sea, no había aprendido a programar él, había hecho algunas cosas con WordPress y demás, y a través del Bootcamp, pues bueno, consiguió el puesto, accedió a un puesto de desarrollador y al poquito tiempo le hicieron jefe de equipo porque tenía un nivel superior al resto de sus compañeros. Y también recuerdo, por ejemplo, el caso de Antonio José, ¿vale? Que Antonio José es un hombre que le encantaba programar, era su pasión, pero bueno, pues por circunstancias de su vida, él se había dedicado, si no me equivoco, a la ingeniería de caminos, algo así, algo totalmente diferente, ¿no? Y de repente, pues él quiso cambiar, él quería dedicarse a lo que le gustaba, que era la programación. Lo que pasa es que decidió hacerlo con 40 y algo años, ¿no? Y me acuerdo que yo hablé con él, me llamó por teléfono antes de matricularse porque tenía dudas y miedos. De hecho, no sé si estará conectado ahora un futuro alumno que se matriculó, que me contactó por LinkedIn y me preguntó, que era un caso muy parecido. Y bueno, su miedo era que claro, con 40 y pico años, que si era posible cambiase de trabajo y poder trabajar en el sector y demás. Y yo le dije que, bueno, pues sin duda, porque los datos están ahí, es decir, hace falta gente, da igual la edad que tengan, mientras sepan, las empresas contratan, y más con una formación como esta. Y efectivamente, pues terminó el bootcamp, encontró un trabajo y de hecho encontró un trabajo y luego cambió de empresa porque en otra empresa le ofrecía más dinero, bueno, pues ya cosas así, ¿no? Entonces, por suerte, nuestros alumnos están ahí, los testimonios están ahí, y ahora hablaremos con Ítalo para que nos cuente un poco su experiencia, ¿vale? ¿Cuándo empezamos? Bueno, pues la décima edición empieza el mes que viene, en noviembre de 2020. Y, atención, justo hoy me han dado la noticia que es que solo nos quedan 5 plazas ya, ¿vale? Tenemos ya un montón de matriculados, así que si estáis pensando en hacerlo, daos prisa porque lo mismo tiene que ser para la siguiente edición, como os descuidéis, ¿vale? Y nada, pues creo que, bueno, miento, no sé, antes de las dudas creo que íbamos a hablar con Ítalo, ¿verdad, Julieta? Así es. Ítalo, vale. ¿Estás por ahí? Voy a dejar de compartir. Hola, aquí estoy. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy buenas, Ítalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien, la verdad, muy contento. Bueno, ya habiendo terminado el bootcamp se ve la vida de otro color también, ¿verdad? Bueno, totalmente. Sí, sí, sí. Al principio parece que es complicado, que no vas a poder, que se te va a ir todo encima, las horas, el sueño, todo, pero nada, se puede, o sea, se puede sin problema. Vamos. Genial. Bueno, ¿cuándo terminaste el bootcamp? ¿Hace cuánto ya? No me acuerdo. ¿3 meses? ¿4 meses? Sí, 3 meses, sí, yo creo que fue en final de julio. Sí, final de julio. Julio. Sí, fue, sí, sí, porque fue sobre la bocina de las vacaciones, presentasteis proyectos, nos fuimos de vacaciones, merecidas sí, todos, sí. ¿Verdad? Ya te digo, junto con esto. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí. No, el rollo este del COVID que nos pide a todos en fuera de juego por el... Totalmente. Y, oye, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías antes de empezar el bootcamp? Antes de empezar el bootcamp yo ya hacía desarrollo web. Ya estaba igual en mi actual empresa, pero me he dado cuenta que no había salido del PHP, del jQuery, del Bootstrap. O sea, realmente, pues sí, del WordPress. O sea, me había quedado en esas cosillas. Ya llevaba un par de años en el mundo web, pero bueno, necesitaba... ampliar, ¿no? Ampliar skills. En tecnologías del 2000-2010. Eso es. Entonces... Suena hace poco, pero ya son hace 10-20 años. Totalmente. Entonces, pues un poco fue... La motivación fue el poder aumentar y ampliar, ¿no? Conocimientos. Genial. Y bueno, y ahora que has acabado el bootcamp, o sea, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo has cambiado profesionalmente una vez que terminaste el bootcamp? ¿Qué ha ocurrido?
Mucho. Ha cambiado una barbaridad. O sea, se nota el cambio, todo lo que he podido adquirir, todos los conocimientos. ¿Y qué se ha traducido? Pues dejé, cuando acabamos el bootcamp en julio, pues dejé un poco agosto, ¿no? Para un poco tranquilizar también, descansar, ¿no? El oxígeno. Eso es. Pero en septiembre sí que fue un momento de varias entrevistas. O sea, entrevistas, no solamente, o sea, en diferentes empresas, incluso Fintonic, por ejemplo, también me contactó. O sea, sí, fue esto bastante interesante. La verdad, fue un septiembre muy, muy movidito. Y luego, cuando ya pues comuniqué, ¿no?, mi intención de realizar otros proyectos en otros sitios, en mi empresa, viendo mi potencial con lo que ya había adquirido y todo, pues me presentaron el proyecto de poder actualizar nuestro core, que actualmente está en PHP y Symfony, y poder cambiarlo a una arquitectura de microservicios, con todo lo adquirido, ¿no?, con Node.js también, y bueno, pues me gustó y creo que he crecido profesionalmente, laboralmente. Me comentabas que habías pasado a ser team lead, ¿no? O sea, líder de equipo del equipo de desarrollo, ¿correcto? Eso es. Liderando este proyecto de cambio, pues dando soporte y bueno, pues a lo que ya tenemos como mantenimiento, que se va a quedar un poco ya legacy, y poder hacer este cambio. Entonces, sí, tengo pues ahí a un pequeñito equipo de chicos que están ahí empezando y bueno, pues a ver qué tal todo, con muchas ganas. Bueno, la verdad. Seguro que bien. Vale, hay un par de preguntas apuntadas aquí. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, ¿y cómo ha sido tu experiencia con el bootcamp? Ah, muy buena, de verdad. O sea, al principio parece que te digo, no vas a poder, que va a ser una locura, pero la verdad es que tanto a nivel con los compañeros, maravilloso, o sea, gente maravillosa. Además tenéis un grupo, muy divertido. Sí, cachondeo. Un rollo muy bueno en el grupo de alumnos, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que a lo mejor eso también ha ayudado mucho, porque al final estás en la misma situación de empezar algo de cero, de nuevas, pues jolín, hacer piña y apoyarte es muy, muy importante. Sí. Y luego con los profesores también, los instructores ha sido muy bien, tanto la relación y que han estado siempre ahí, ¿eh? O sea, han estado siempre, cualquier duda a la mínima, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de decir? Me meto en un bootcamp, todo online, no voy a ver a nadie físicamente. Bueno, vosotros tuvisteis vuestra edición, sí nos vimos físicamente, ¿no? Sí. Fue la última pre-COVID. Tuvimos el kickoff presencial, tuvimos ese buen rato. Sí. Sí me acuerdo. Pues fue la última, pero bueno, oye, una cervecita así estuvo muy bien, o sea, para hacer piña, eso es. Pero aún así, aún siendo luego online, la comunicación era constante. Entonces, me ha sorprendido que hemos mantenido, o sea, todos los conocimientos, toda la formación se ha mantenido sin problema y, bueno, las prácticas han ido muy bien, todo está muy bien, la verdad. Hay una cosa que se me olvidó comentar antes, siempre se me olvida cuando hago las nuevas... La presentación de nuevas ediciones. Aunque las clases sean en directo online, si te pierdes alguna clase por cualquier circunstancia, no te encuentras bien o ese día tienes un evento y no puedes faltar y demás, todas las clases se graban, se quedan grabadas en vídeo y al día siguiente de la clase las tienes ya disponibles para poder verlas online, ¿vale? Y esos contenidos los vais a tener disponibles durante, si no me equivoco, son 2 años, hasta 2 años después del bootcamp, ¿vale? Es decir, que porque un día te saltes una clase, no pasa nada porque la vas a poder recuperar, porque vas a tener el vídeo para poder verlo, ¿vale? Y yo aconsejo revisarlas y reverlas. O sea, aunque la hayas visto, volver al día siguiente o tal. Siempre hay cosas que se pierden, algún despiste, miras el móvil o tienes casi la tentación de ponerte Netflix a la vez y ahí es cuando la caga uno. Sí, vale, no. Y oye, ¿qué consejo te hubiera gustado tener antes de empezar el bootcamp? Es decir, que alguien te hubiera dicho, oye, mira, la clave del bootcamp para sacarlo para tal es esta. O mira, lleva esta... te doy este consejo que va a ser la clave de conseguirlo. Yo me he dado cuenta es ir más allá. O sea, ir más allá de lo que te piden en el briefing de la práctica. Vas a ver muchas cosas en los módulos, ¿vale? Pero si podéis aportar un poquito más o lo que ya hayáis ido investigando o lo que hayáis ido viendo pero que no se pide en el briefing, intentar meterlo, ¿sabes? Intentar meter, porque realmente eso luego os va a dar, primero, una buena práctica, ¿sabes? Y os va a hacer, pues, tener soltura, ¿no? Con esto. Claro, luego siempre se pierde, se olvida. Entonces, yo siempre es, bueno, ir un poquito más allá, nada más. Y si no sabéis por dónde tirar, preguntar al instructor que seguro... Hombre, todo, o sea, que no se quede nada en el tintero. Puede dar más ideas de cómo llegar más allá en las partes. Eso es. Y apoyarse mucho en los compañeros, que eso es importante. Sí, o sea, sí, además eso es clave en el sentido de que generalmente cuando
digamos, entréis a trabajar en una empresa, no es trabajáis solos, trabajáis en equipo. Eso es. Y un aspecto importante, por eso tenemos una práctica grupal al final, es que también hay que aprender a trabajar en equipo, no solo de manera autónoma, porque, sí. Bueno, pues no es fácil la coordinación, el asignar tareas o repartirse las tareas para conseguir el objetivo, ¿no? Y tenía aquí la siguiente, que era, ¿cómo fue el proyecto final que hiciste tú y tu equipo? Ahora, Ítalo nos tiene preparado una demo, ha sido valiente y va a hacer una demo en directo, pero cuéntanos un poco cómo fue el proyecto. O sea, que el proyecto final suele ser, nosotros proponemos, los instructores proponemos que se haga un clon de Wallapop, ¿no? Uh-huh. Más o menos, con unas funcionalidades muy definidas, pero también damos la opción de que los grupos propongan ellos proyectos pues que les mole hacer, ¿no? Porque aprovechar un poco esa pasión por hacer un proyecto propio y demás. Y el caso del grupo de Ítalo, junto con el resto de compañeros, que era tu compañero Mario, Bea. Mario, Ramón y Bea. Y Bea, correcto. Pues hicieron un proyectazo, ¿no? Pero bueno, prefiero que me cuentes tú qué proyecto fue, cómo lo hicisteis y luego ya me cuentas la demo. Ah, no sé si proyectazo, pero nos quedó muy bien. Proyecto. Estamos muy orgullosos. Te lo digo yo. La verdad que, bueno, me llegó Mario un día y me dijo, oye, pues qué tal si en vez de hacer Wallapop, que está muy bien, hemos aprendido y está genial, pues igual, vamos un paso más allá o cambiamos algo más. Y nos hicimos una aplicación para compartir rutas habituales, ¿vale? Dentro de tu ciudad, pues en coche, en moto o en bici. Como un BlaBlaCar, eso es, ¿no? Algo así. Eso es algo muy similar, no llega a ser tan extenso las distancias, pero si alguien, por ejemplo, se hace todos los días el trayecto de casa al cole de los niños y luego al trabajo, pues si alguien le pilla por medias esa ruta, pues se puede contactar y se puede. Tampoco tenéis el tiempo para desarrollarlo como seguramente la gente que ha desarrollado BlaBlaCar. Ahí no me sale la palabra, BlaBlaCar. ¿No? Lo hicisteis, fueron tres semanas, ¿no? Sí, sí, en 3-4 semanas, ahora nos va a enseñar el proyecto que hicieron Ítalo y sus compañeros, que de verdad es uno de los proyectos de los que más orgulloso como instructor y como director me he sentido, porque es un proyectazo desde principio a fin, tanto visualmente, ya lo veréis, como a nivel técnico, que realmente es lo que nos importa, que es para lo que estamos en este bootcamp, cómo lo había montado. Así que nada, ahí tíralo. Comparte pantalla y muéstranos esa maravilla. Madre mía. A ver. Compartir. Vale. ¿La veis? Sí, ya se ve. Sí, vale. Esto es Voy Aquí, se llama así la aplicación. En principio se iba a llamar Manolo Llévame, pero es Voy Aquí. Vale. Esta home está hecha con Express, ¿vale? Que es uno de los módulos de JS que vais a ver. Vale. Tiene la localización, ¿vale? Ahí vamos. Your roots y ciudades. Aquí tenemos aquí en español en inglés. Y si vamos a la aplicación, ¿vale? Tenemos una sección de login, que yo ya me voy a loguear. Podríamos registrarnos también aquí, ¿vale? Y una vez que ya estamos aquí, pues tenemos el mapa. Bueno, y como está en la sierra, pues me ha pillado por aquí. Pero realmente estoy más por aquí. Además, ¿vale? Fueron lo suficientemente valientes para meterse en el fregado de trastear Google Maps. O sea, que eso... ya, sí, mira, sí, acabé. Sí, 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 que eso quiero decir, que eso no es algo que se ve en el bootcamp, pero gracias a los conocimientos que se adquieren, que son los fundamentos, pues son capaces de coger el API de Google Maps y trabajar lo suficientemente con ella como para hacer lo que nos están enseñando. Sí, lo que dices, en 3-4 semanas, pues aprender. Esto es lo que más nos dio trabajo realmente, ¿no? Es, porque realmente pues, los conocimientos los teníamos y como se te explica todo también, pues realmente pudimos aplicar, ¿no? Con React, eso te he hecho ya con React, pero efectivamente el hacerlo con Google Maps, ¿no? Aquí tenemos unas rutas creadas por usuarios, a mí también, ¿vale? Podríamos buscar, no solamente por calle, sino que también pues, por zonas, ¿vale? Aquí también tenemos por aquí pues algún sitio, si no te encuentra la ruta o si te la encuentra. Como yo he puesto Metro Cuzco, que salga por aquí, pues me sale de aquí una ruta y a alguien pues, que ya la ha creado va hasta aquí. Pues si me pilla bien, veo su ruta, puedo chatear con él, ¿vale? Aquí tenemos un señor tal copiloto, el que la ha creado, ¿vale? Podemos darle a me gustas, ¿vale? Sus rutas, en fin, y compartirlas también. Y tenemos antes de aquí. Vamos a mi perfil. Aquí estoy yo. Este no soy yo todavía.
Va, el camino del pelo va cerca ya, pero... El camino del pelo va cerca. Todavía, ¿no?, te queda. Pero eso es. Pero aquí tenemos pues la información, ¿no?, del usuario. Esto está hecho con Mongo, MongoDB, ¿vale?, donde guardamos la información, donde la traemos a través de una API realizada con Node. ¿Sí? Toda la información se renderiza con React. En este caso hemos usado Recoil, ¿vale? Ajá. Que, bueno, está muy interesante como alternativa a Redux. Pero vais a ver también Redux y muy, muy buena opción también, ¿eh? Y aquí tenemos pues las rutas que he ido creando yo, ¿vale? Y vamos a, voy a crear una nueva ruta, por ejemplo, para hacer la creación. La ciudad. Pues, bueno, como soy un romántico, ¿sabes? Vamos a ir a París. Para enseñar que no solamente es en España, sino que también podemos ir a cualquier otra parte del mundo, ¿vale? Aquí ya se nos ha cambiado el mapa. Estamos en París. Ruta parisina. Mira, que no haya tantas pruebas. ¿Vale? Voy en bici por París. Aquí podemos seleccionar lo que queramos, incluso a caballitos. Si quien quiera llevar a caballo, pues, oye, tengo 2 sitios libres en mi bici porque una está tándem y a la hora que salgo. Guardamos la ruta ya se me ha guardado. Este es el usuario que está asociado a la ruta. Podríamos también compartirla, ¿vale?, en diferentes redes sociales, pues por Facebook, por LinkedIn, Twitter, donde queramos. Y si volvemos a mi perfil, pues aquí tenemos ya la ruta creada. Genial. Vale, aquí está. Podríamos eliminarla. Aseguramos el borrado. Y bueno, pues se nos vuelve a renderizar un listado de la home de las rutas. Bueno, como podéis ver, esto lo han hecho en 4 semanas. Un equipo de 4 personas. Sí. Y es un trabajo espectacular, ya os digo, como desde el aspecto hasta todo lo que se hace en 4 semanas, el resultado es más que profesional. Así que, bueno, una vez más, enhorabuena, Ítalo. Es un proyectazo, a mí me encantó, además siendo una idea original y la ejecución es espectacular. Eso es. Así que nada, bueno, pues el ejemplo de Ítalo es uno de los casos de los que pues sacamos pecho, ¿no?, de nuestros alumnos que, bueno, consiguen cambiar su vida profesional, que es lo que buscan, y luego encima nos lo demuestran pues con proyectos de este tipo que son espectaculares. Vale, genial. Pues creo que el siguiente paso, si no me equivoco, Julieta, es pasar a resolver dudas y preguntas de la gente que nos está viendo, ¿verdad? Sí, tenemos varias preguntas. Y antes de que se vaya Ítalo, tenemos una particularmente para él. Si quieres, no hace falta que pongas la cámara. Preguntan si lo tenemos. Voy aquí en GitHub para contestar a los que quieren dejar en el chat o no. Lo tenemos en repo todavía privado. Pero vamos a ver con los compañeros si podemos liberar o dar permisos para poder enviar el código, que, bueno, tiene todo, incluso microservicios para el envío de correos y también WebSockets para el chat. Así que también podemos... Pon ahí, así que, Ítalo, tu Twitter o tu este paquete. Sí, esos... En el correo de GitHub, y así están atentos cuando lo liberéis, pues... Vale. Pueden seguirte y se pueden enterar, o tu LinkedIn. Sí, lo que quería comentar es que, bueno, que aquí me tenéis, o sea, a mí cualquier duda, consulta, lo que os pueda ayudar... Os voy a dejar ahí mis datos y, bueno, estaré encantado de ayudaros en lo que sea. Genial. Te mandaré el jamón, Ítalo. Bien. Genial. Bueno, venga, vamos con las dudas, Julieta. A ver, preguntaban sobre el certificado, la certificación. Si quieres comentar un poquito de eso. Sí, una vez se finaliza el bootcamp, ¿vale?, os entregamos un certificado y en función de las prácticas de los módulos que se hayan entregado, y estén aptas, estén aprobadas por los instructores, el certificado pues pondrá ha superado y participado, no recuerdo exactamente cuáles son los literales, ¿no?, pero tenemos uno que ha superado el bootcamp, que es cuando has superado, has aprobado el mínimo de prácticas, no recuerdo ahora mismo tampoco cuántas son, ¿eh? Si no has superado todas las prácticas, tienes un certificado que pone que has participado. Y no sé si hay algún otro grado intermedio, pero básicamente sí vais a obtener un certificado en el cual se os dice, bueno, pues que por lo menos que habéis participado en el bootcamp, y también se reflejarán los resultados de las prácticas de cada uno de los módulos en la parte trasera, ¿vale? Sí, se ha participado y ha superado con éxito. Sí, son las dos cosas, claro. Pues okay. Ahí está. ¿Se ven en el curso técnicas responsive para adaptar la página a los distintos dispositivos? Desde luego, en el primer módulo, no, el segundo, el de fundamentos de HTML y CSS3, que es donde aprendemos a maquetar
que se suele decir en el argot nuestro. Ahí aprenderéis a hacer diseño responsive para aprender a maquetar un diseño tanto para versiones móviles y que se vaya adaptando para pantallas más grandes. Primero móviles, luego tabletas, luego ya laptops y luego ya pues monitores grandes o televisión, donde vaya a verse la, la web. En ese el pre-bootcamp, ¿se da un repaso en la parte de lógica de programación y las bases? Sí, digamos que en el momento que entres en el pre-bootcamp, ¿vale? Os ponemos en contacto con nuestro coach, que es Ramón, y Ramón básicamente, bueno, pues lo que hace es, os hace un análisis, os hace un perfil psicológico de, bueno, más que psicológico, es técnico, ¿no? De saber un poco dónde vais más cojos a la hora de afrontar el bootcamp y os va a mandar contenidos para reforzar esas partes. Sí es cierto que si no sabéis programar, ¿vale? Si no sabéis programar, os recomendaríamos en ese caso entrar al bootcamp el bootcamp cero, que es un bootcamp diseñado específicamente para la gente que no sabe programar. Primero, aprender a programar, ¿vale? Y una vez que aprendes a programar bien, el programar con cualquier otro lenguaje de programación va a ser tarea sencilla. Es como montar en bici, ¿no? Aprendes a montar en bici y, bueno, luego ya te cambian la bici de montaña o de carretera, más o menos sabes cómo funciona, te puede costar adaptarte un poquito, pero lo sacas, ¿no? Entonces, si sabes programar, aunque ya hace mucho y no lo haces y tienes que refrescar conocimientos, cuando antes te matricules, más tiempo vas a tener de poder reforzar esos conocimientos para llegar con mejor nivel al bootcamp, ¿vale? Si no sabes programar, directamente cuando contactéis con nuestro equipo, os va a recomendar mucho que primero paséis por el bootcamp cero, y una vez que hagáis el bootcamp cero, bueno, pues para la siguiente edición del bootcamp web podréis entrar. Ok. También, bueno, justo preguntaban que cuánto tiempo aproximado tiene el bootcamp cero, realmente, el pre-bootcamp. Realmente el pre-bootcamp, cuanto más pre-bootcamp tienes, es cuanto antes te matricules. Por ejemplo, claro, Nosotros hacemos un mes, entonces si te matriculas, los que ya se han matriculado, estos 25 personas que ya tienen su plaza garantizada, están en el pre-bootcamp desde el día que se inscriben. Así que depende de cuánto te inscriban, por eso es recomendable no esperar a último momento, claro, para hacerlo. O sea, no hay un tiempo mínimo, sino que cuanto más tiempo tengas de prepararlo, mejor. Cuanto más se acerque la fecha de inicio del bootcamp, pues evidentemente el tiempo se reduce. Bien, a ver. A las prácticas que no se superan, ¿hay posibilidad de superarlas más tarde? Sí, las prácticas tienen, digamos, una fecha de entrega. Generalmente, cada módulo, los módulos suelen durar 2 semanas. Como las clases son lunes, martes, jueves, pues es una semana lunes, martes, jueves, otra semana lunes, martes, jueves, ¿vale? Después de esas 2 semanas de clase, hay una tercera semana que no tenéis clase, ¿vale? Y únicamente esa semana la tenéis para desarrollar la práctica. La práctica la tendréis que entregar hasta el domingo de esa semana para desarrollar la práctica para entregarla. Si no entregáis la práctica en esa fecha, la podéis entregar en cualquier otro momento, cuando podáis, lo que pasa que sí constará que esa práctica se habrá entregado más tarde, ¿vale? Incluso si cuando entregáis una práctica, el instructor no la da por apta, porque falte alguna cosa, porque no funcione correctamente, o con cualquier criterio que detecte por la cual la práctica no es apta, vais a poder hacer hasta, creo que son 3 entregas. No recuerdo muy bien si teníamos 2, no creo, eran 3, yo creo. Pero bueno, hay un límite de entregas, ¿vale? Pero vais a poder reentregar la práctica, pues por si tenéis alguna cosa mal, poder corregirla y darlo por apta, ¿vale? Genial. ¿Cuántas horas tiene el curso? ¿300? Sinceramente, no las he contado, porque yo por suerte he diseñado y ya está, pero generalmente cada módulo que hemos visto, que eran, ¿cuántos módulos son? Son 4 por 3 columnas, unos 12 módulos, más o menos. Cada módulo, no todos, pero cada módulo son más o menos unas 24 horas, ¿vale? Salvo el de Git, el de fundamentos de JavaScript y el de Web Components, creo, y el de testing, ¿vale? Entonces, o sea, no son 240 por 12, 24 por 12, son algunas menos. Mira, aquí está diciendo Vanessa que en total son 216 horas lectivas. Luego, evidentemente, hay horas que tenéis que dedicar aparte, que son las prácticas, o, bueno, pues tal vez hay algún módulo, que alguna parte que no hayáis entendido bien, pues tendréis que repasar el vídeo y demás, ¿vale? Pero
lectivas son, son 216. Vale, preguntan por aquí si se usa alguna SO en concreto. Entiendo que se refiere a algún sistema operativo en concreto. No, podéis trabajar desde cualquier sistema operativo, desde Windows, desde Mac. Yo estoy, por ejemplo, yo trabajo con Linux y algunos instructores utilizamos Linux, otros utilizan Mac, otros utilizan Windows. No hay ningún problema ni ninguna limitación de sistema operativo. En cuanto a equipo, bueno, recomendamos un ordenador que tenga un procesador de por lo menos un Core i5 y por lo menos 8 GB de RAM. Si pueden tener 16 o más, mejor, ¿vale? Sobre todo porque recomendamos que tengáis por lo menos dos pantallas, una para que vosotros vayáis programando a la vez que va el profesor programando y otra pantalla donde tenéis el vídeo del profesor para poder ir viendo, ¿vale? Genial. Bueno, ahí Vanessa acaba de poner, las voy a leer, así queda grabado, los requerimientos en teoría para... Sí, los óptimos serían, pues eso, un i7, un Core i7 o mejor, o un 16 GB de RAM o mejor y 500 GB de disco. Pero bueno, si tenéis algo un poquito más apretado, por suerte en web no es muy voraz en cuanto a esos recursos, también os podría llegar a valer, pero bueno, es recomendable. Vale, veo que pone aquí que en la web recomendamos Slimbook, el laptop. Bueno, sí, por daros una recomendación, una referencia, pero únicamente por eso, no por nada. Es decir, no tiene por qué ser un Slimbook. Puede ser cualquier ordenador que tenga más o menos esas características, cualquier marca, no hay ningún tipo de problema ni requisito en cuanto a marca o modelo ni nada de eso. Ok. Bueno, cualquier pregunta más es el momento, porque si no cerramos, así queda... Sí, voy a poner un momentito, que no lo he puesto. ¿Dónde tengo yo esto? Ah, el correo y bueno, también mi contacto por si queréis preguntarme, ¿vale? A ver, ¿se ve mi pantalla? Sí. Vale, bueno, pues. Vale, aquí podéis escribirnos a cursos@kidcoding.io, ¿vale? Para cualquier duda sobre este bootcamp, el bootcamp cero o cualquiera de los otros que tenemos en Kidcoding. Y bueno, a mí me podéis encontrar en Twitter por este nickname, Asapil. Y bueno, pues gracias por haber estado aquí con nosotros y cualquier cosilla, pues estamos en contacto para resolver dudas o preguntas. Así es. Decirles simplemente que vamos a mandarles un mail con toda esta información, con el video del webinar, todos los enlaces de interés que les hemos dejado por el chat, se los mandamos mañana su mail a todos los inscritos. Así que nada más, muchas gracias y bueno, pueden quedarse leyendo el programa que está buenísimo. Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós, chicos. Chao, gracias, Ítalo. Chao, chao.